los hogares para que tú traigas. Trae paz, Señor, a cada hogar. Trae armonía, Dios mío, buena comunicación en cada hogar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy muchas gracias, Dios mío, porque tú mismo, Señor, estás en cada casa, Señor, con el cabeza o la cabeza de hogar, con los hijos, Señor, que estén sujetos a sus padres. Estoy clamando, Señor, para que cada persona que viva en las casas, Señor, sea obediente, Dios mío, a la persona que es cabeza de hogar, aunque sean mayores de edad, no importa, Señor, en esta hora estoy clamando, Dios mío, para que tú pongas en cada uno de nosotros obediencia hacia Dios, obediencia hacia las autoridades. Permítenos honrar, Dios mío, a las personas con quien nosotros vivimos. Estoy orando, Dios mío, por los hermanos que trabajan, para que tú los bendigas allí en los empleos, Señor. Quita esas personas envidiosas que están alrededor. Quita, Dios mío, esas personas que quieren hacer daño, Dios mío, a tus hijos. En esta hora, Señor, dale una palabra de sabiduría a tus hijos para que ellos puedan orar, Señor, por esas personas que quieren hacer daño, por esas personas que quieren hacerlos quedar mal delante del jefe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, una palabra de amor, una palabra de sabiduría, Señor. El amor cubre multitud de pecados. En esta hora te pido, Señor, que no andemos tan rápido en la vida, que no nos demos cuenta, Señor, de los errores que estamos cometiendo. Ayúdanos, Señor, a detenernos. Ayúdanos a detenernos a pensar, ayúdanos a detenernos a hablar contigo para que tu Santo Espíritu escudriñe lo más profundo de nuestro ser, escudriña nuestros pensamientos, escudriña nuestra mente. Espíritu Santo, ve si en nosotros hay camino de perversidad y guíanos por el camino recto. En esta hora, Señor, yo presento, Dios mío, cada uno de los jóvenes de la iglesia Cristo Reina, cada uno de los juveniles, de los niños más grandes y de los niños pequeños, de los bebés, para que tú los guardes y los bendigas, los protejas, Señor. Oh, Dios mío, libra a los niños de malos momentos, Señor. Ata, Dios mío, de manos y pies, ata de mente y de boca a toda persona, todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño, Señor, que quiera hacerle daño a los niños de la iglesia, a los niños del mundo entero, Señor. Padre, yo te pido, Señor, tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los protege y los defiende. Tu palabra dice, Dios mío, que tú, Jehová, enseñas a nuestros hijos y se multiplica la paz en nuestros hijos. Así yo te pido, Dios mío, Señor, que enseñes a cada niño a buscar de Cristo, que enseñes a cada niño a caminar en la verdad, Señor. En esta hora, Padre Santo, yo te doy gracias por todas las familias, Señor, que están entrando al Facebook Live, Señor, por todos los hermanos que están a través del canal de YouTube, Señor. Padre, te pido que los bendigas, amado Dios. Te pido que los levantes con poder, Señor. Quita las cargas de opresión, quita los problemas familiares. Padre, rompe todo problema económico, quebranta toda herencia de maldición, de pobreza, de miseria, de faltante. En el nombre de Cristo Jesús, venimos atando, Señor, el poder de la iniquidad, Dios mío, que la gente bota a través de la boca en las discusiones, Señor. No tiene poder esas palabras negativas contra nosotros, no tienen poder esas palabras de maldición contra tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, ayuda a los hermanos, ayúdanos a todos a ser sabios, Señor, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, Señor. Estamos, Dios mío, construyendo este templo humano para Cristo. Estamos construyendo un templo espiritual para Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser gente entendida. Danos sabiduría, danos conocimiento, danos inteligencia, danos ciencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Te alabamos, Cristo bendito. Te exaltamos, Señor. Tú eres Dios grande. Tú eres Dios eterno. Tú eres Dios poderoso. Oh, Señor, en esta hora, amado Cristo, estamos creyendo que tú sanas a los enfermos. Tú, Dios mío, le das vista a los ciegos en esta hora. Oramos, Señor, por la vida del niño Salvador, para que tú le des vista, Señor, que él pueda ver. Dios mío, ayuda a todos los ciegos que ellos puedan ver. Amado Cristo, gracias porque tú levantas al paralítico. Tú sanas, Dios mío, los cerebros de todos los niños, los jóvenes y los hombres que tienen problemas mentales, Señor. Sana a los que tienen paranoia, sana a los esquizofrénicos, sana, Dios mío, a los celosos, Padre Santo. Quita todo celo, quema todo celo diabólico en esta hora, Señor. Señor,
estamos quebrantando el poder de la iniquidad en nuestras vidas. Quebrantamos toda herencia de maldición que quiera venir contra nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo callamos las bocas del vengativo. Ahora mismo no tiene poder, Señor, ese espíritu de venganza en contra de nosotros. Quebrantamos toda envidia, Señor, envidia que viene de la gente más cercana a uno, envidia de los mejores amigos, Señor. Se quebranta toda envidia, todo mal pensamiento en contra de nosotros. Venimos quebrantando toda oración contraria en contra de nosotros. Clamamos en esta hora fuego del Espíritu Santo que queme toda brujería, toda hechicería. En el nombre de Cristo Jesús, fuego del Espíritu Santo, quema en esta hora todo altar de las tinieblas, todo conjuro, ahora mismo todo muñeco que los brujos hayan hecho en contra de nosotros se quema, ahora mismo todo objeto que ellos estén usando para dañar nuestras vidas, lo quemamos en esta hora, Señor. Hay un incendio ahora mismo en el campamento de Satanás. Ahora mismo estamos declarando que el Espíritu Santo con los ángeles guerreros de Dios está quemando, Señor, todo altar diabólico, todo trono satánico, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Libera a tu pueblo, libera a tu pueblo, que tu pueblo pueda dormir tranquilo, que tu pueblo pueda dormir en paz. Quita todo insomnio, quita, Dios mío, toda sombra que aparece en la noche y que perturba la vida de tus hijas. En esta hora venimos quemando todo íncubo, todo súcubo, en el nombre de Cristo Jesús. No tiene parte en la vida de mis hermanos, no tiene parte en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros. Espíritu Santo, gracias. Nosotros estamos dentro del reino de los cielos. Declare, mi hermano, que su casa le pertenece a Dios. Declare que su casa está dentro del reino de los cielos. Declare que es el auto que usted maneja o la moto que usted maneja. Declare que está dentro del reino de Dios. En esta hora te damos gracias, Dios mío. Gracias porque somos gente bendecida. Somos gente privilegiada. El hecho de estar aquí orando, esto es un tremendo privilegio que no todas las personas tienen. Hay gente que quiere orar y no puede. Hay gente que quiere leer la Biblia y no puede, pero usted y yo hemos sido escogidos por Dios para este ministerio, para estar dentro del reino de los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, aleluya. Démosle ese aplauso a Dios, mis hermanos. Alábele, alábele, abra su boca y dígale: Señor, gracias por esta hora. Gracias, Dios mío, por estar en tu casa. Gracias por este privilegio, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bienvenidos a todos mis hermanos. Bienvenidos, podemos sentarnos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Le damos la bienvenida también a los hermanos que nos están siguiendo en el Facebook Live, en el canal de YouTube. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Envíenle este link a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos. Compártanlo con todas las personas, porque realmente lo que estamos estudiando en estos temas es valioso, es valioso. Yo les digo, mis hermanos, como dice la gente, algunas personas no saben lo que tienen hasta que lo pierden, ¿verdad? Pero usted y yo vamos a estar despiertos, usted y yo vamos a estar atentos a la palabra, porque la palabra es vida y el Señor está trayendo una palabra nueva a la iglesia. Cristo reina, el Espíritu Santo está revelándonos palabra nueva, nos reveló 62 temas del reino de los cielos. No sé qué tema es este, no sé si es el 33 o el 34. 36, 33, el tema 33, gloria a Dios, y estamos construyendo un templo y el templo está quedando bien, pero resulta que han venido unas tormentas que quieren acabar con el templo y el templo se está tambaleando. Entonces necesitamos, creo que la próxima semana le vamos a poner unas columnas, porque las tormentas debilitaron las paredes y hicieron unas ranuras, unas grietas, hicieron esas grietas, y entonces nosotros no le habíamos puesto columnas, porque aquí en los Estados Unidos cuando se hacen casas no usamos columnas, sino que las paredes las reforzamos con unas varillas de hierro cada 4 pies, pero como hubo una tormenta y vienen otras, entonces la otra semana vamos a poner unas columnas para que el templo quede más fuerte, amén, que cuando vengan otras tormentas no se vaya a grietar. Entonces hoy vamos a seguir estudiando
esas tormentas que llegan a nuestra vida. Yo quiero decirle que esto que estamos estudiando, esto es verdadero. Dios, y ustedes lo han leído en varios versículos, Dios está levantando un templo. Mis hermanos, cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo vino físicamente. La gente lo veía, la gente lo tocaba. Y a Él lo mataron precisamente porque lo veían. Luego Dios envía al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no lo van a matar, ¿verdad? Porque nadie lo ve. ¿Sí o no? El Espíritu Santo está con nosotros, pero está invisible, no lo vemos. Así es el templo espiritual que Dios está levantando. La gente nos ve a nosotros como seres humanos y ellos creen que somos iguales a ellos, pero no somos iguales a ellos, porque nosotros somos un templo que está caminando, un templo que alaba, un templo que ora, un templo que habla con Dios. Y ese privilegio, Dios quiere que todos los seres humanos seamos lucecitas, seamos templos en las diferentes ciudades, en los diferentes países. Entonces es un privilegio para los que están en el Facebook Live, que usted sea un templo de Dios allí en Funza, donde usted vive, que usted sea un templo de Dios ahí en Cúcuta, que usted sea un templo de Dios ahí donde usted está, en Barranquilla, en El Salvador, en Centroamérica, en Honduras. Hay unas cuantas personas que están en Honduras. Que usted sea un templo de Dios en Alemania, donde Dios lo ponga, mis hermanos. Aquí en los Estados Unidos somos templo. Que no se nos olvide, cuando usted sale de la iglesia y cuando usted llega a su casa y encuentra ese poco de problemas en su casa y discusiones y pelea, acuérdese que usted es un templo. Acuérdese, y es mejor a veces quedarse callado y nosotros no entrar en esas peleas. Yo sé que hay muchas personas que están en el canal de Facebook y los hermanos, algunos de los hermanos que están aquí, que están pasando situaciones difíciles. Muchos de ustedes no tienen para comer, muchos de ustedes no tienen para pagar sus rentas, muchos de ustedes han perdido sus empleos. Y hay algunos que están siendo perseguidos en el trabajo, perseguidos por la propia familia. Pero no se preocupe, no nos preocupemos. La Biblia dice que los enemigos del hombre son los de su propia casa. ¿Cuántos han leído ese versículo, verdad? Entonces no nos vamos a preocupar. Tenemos que seguir levantando nuestro templo y tenemos que estudiar estos ataques, estas tormentas que vienen, para nosotros estar preparados. Amén, mis hermanos. Vamos entonces a leer 2 de Corintios capítulo 7. Gloria a Dios, aleluya. 2 de Corintios capítulo 7. Versículo del 5 al 8. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos lo tienen? Amén, aleluya. Vamos a leerlo todo. Dice 2 de Corintios 7, versículo del 5 al 8. Dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a nosotros, haciéndonos saber su gran afecto, el afecto de ustedes, su llanto, su solicitud por mí, dice el apóstol Pablo, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque les contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo les contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque has sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses de nuestra parte. Mis hermanos, qué lindo este mensaje, y este mensaje es perfecto para las cosas que están pasando en este momento. El apóstol Pablo dice que él estaba atribulado, tenía problemas con los de afuera, quiere decir con los no cristianos, tenía problemas con los de adentro, con los propios cristianos. Tenía temores el apóstol Pablo, que ese era un templo fuerte que Dios levantó, ¿verdad? Después de Cristo, después que Cristo resucitó. Y dice que él se consoló con la venida de Tito, ¿verdad? Quiere decir que siempre que tú estés atravesando un problema, como templo de Dios que eres, Dios te va a enviar una persona
que te va a dar una palabra de sabiduría. Dios te va a enviar una persona que te va a decir: no temas, no temas, ese problema se va a solucionar, Dios está contigo. Dios siempre va a usar algunos titos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser titos para otras personas, verdad, que están en angustia? Esto es lindo. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 5: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela ¿a quién? A los humildes, nos consoló con la venida de Tito. En los momentos de las tribulaciones, de los problemas que estemos pasando, problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas económicos, problemas sentimentales, cualquier tipo de problema, siempre debemos mantenernos humildes. No debemos estar arrogantes, no debemos estar soberbios. Cuando usted sienta que usted ya está arrogante, ese fue un demonio que se le entró, mi hermano. Usted mismo póngase la mano en la cabeza, póngase la Biblia, haga algo y eche fuera ese demonio de su vida. Echo fuera ese demonio de mi vida cuando viene la altivez, cuando viene la prepotencia, las respuestas fuertes, porque no es el Espíritu Santo el que está hablando. Allí dice en ese versículo que Dios consuela a los humildes, dice el apóstol Pablo. Versículo 7: y no solo con la venida de Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a nosotros, haciéndonos saber su gran afecto, su llanto, su solicitud por el apóstol Pablo, de manera que me regocije aún más. Quiere decir que cuando una persona tiene problemas, mis hermanos, ¿sabe qué quiere escuchar la persona? La persona quiere escuchar de alguien lo bueno de esa persona, lo bueno. Allí lo dice el apóstol Pablo, dice: haciéndonos saber su gran afecto, su llanto, su solicitud por mí. Quiere decir que es bueno que si ustedes ven que alguien está atribulado, dígale a esa persona palabras que lo puedan animar, palabras, porque eso fue lo que vino a hacer Tito. Tito vino donde el apóstol Pablo a decirle lo que la gente de allá donde estaba Tito estaban haciendo por él, estaban llorando, estaban orando por él, estaban manifestándole el amor, porque nosotros no sabemos los problemas del ser humano. La gente te puede decir: mira, tengo un problema, pero la gente te lo expresa con sus palabras, pero el problema es más profundo que lo que la persona está diciendo con las palabras. Solamente el Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos tener benignidad y podamos ponernos en el zapato de esa persona que te está contando un problema. De pronto no está llorando, pero ella te lo cuenta con palabras, pero dentro de esa persona el dolor es más grande de lo que ella está mostrando. Y el apóstol Pablo nos está enseñando cómo nosotros, que estamos fuera de una tormenta, cuando vemos que un hermano está pasando una tormenta, cómo podemos consolar a ese templo, a ese hermano. Versículo 8 dice: porque aunque los constricté con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo nos constrictó, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Quiere decir, el apóstol Pablo estaba en una función de un líder, él estaba en una función de un apóstol. Parece que él les reprendió a estas personas a través de una carta y les habló fuerte. Él dice que él no se lamenta de haberles hablado fuerte, aunque a él le dolió porque ellos se enojaron, pero él dice que esa carta que él envió los ayudó a ellos, ¿a qué? Arrepentirse, mis hermanos. Con esto que queremos decir, mi hermano, siempre hay que poner el nombre de Dios en alto. Siempre hay que poner el nombre de Dios en alto. Si un hermano, si ustedes, por ejemplo, si usted tiene un discípulo, ese es su discípulo, y usted como líder de ese discípulo, usted ve que él está mal, usted ve que él se está hundiendo, que él está cayendo en un hueco, nosotros estamos llamados a levantarlo, ¿verdad? Y a darle un consejo y a edificarlo. Pero hay momentos en que al ser humano hay que hablarle fuerte, porque no entienden, porque llevamos dándole. ¿Qué dice nuestro Rey Jesucristo en los Evangelios? Y al que no quiere entrar al reino, ¿qué dice, mi hermano? Fórzalos a entrar, oblígalos, empújalos.
amárralos, haz algo, pero oblígalos a entrar al reino. Entonces, hay personas que no les gusta que los corrijan, no les gusta que le llamen la atención. Bueno, si a mí no me gusta que me llamen la atención, yo tengo que actuar bien con la primera. Con la primera reprensión, yo tengo que esperar que me corrijan 3, 4, 5. Porque a la sexta vez ya te van a ofender. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Él estaba en una tribulación grande porque él le habló fuerte a un grupo de personas a través de una carta y estas personas se vinieron contra él. Y por eso él decía, tengo conflictos con los de afuera, con los de adentro, estoy atribulado. Pero cuando vino Tito, Tito lo ayudó y le dijo, no te preocupes, hay gente que está orando por ti, hay gente que está llorando por ti. Y él, por eso él dice que él no se lamenta de haber sido fuerte con ellos, porque lo llevó a un arrepentimiento. Mis hermanos, que por ejemplo las mamás que regañan tanto, ¿cuántos de ustedes tuvieron una mamá que los regañó bastante? Levántense un manito, porque la mamá que no regaña, Dios mío, no ama a sus hijos. Todas las mamás son cantaleteras, son fuertes con los hijos. Entonces, cuando la mamá regaña, ¿es porque ella está loca o porque ella está viendo que algo está mal en el muchacho? Díganme ustedes, ella está viendo algo que está mal. Entonces, muchas veces las tormentas vienen a nuestra vida cuando un hermano de la iglesia, mayor que nosotros, que es un líder, que es un ujier, nos llama la atención. Viene una tormenta cuando el jefe te dice, no estás dando resultado, y el ego tuyo no permite que tu jefe te diga que tú no estás dando resultado, porque el ego está muy alto. Hombre, si tu jefe te dice no estás dando resultado, hombre, sencillo, pregúntale al jefe, muéstreme usted de qué manera puedo hacer mejor el trabajo, porque yo lo estoy haciendo bien, pero yo quiero que usted me dé otra idea. De pronto el jefe tiene otras ideas. A nadie le gusta que le llamen la atención. Y cuando a alguien le llama la atención, eso puede ocasionar un conflicto hasta en la cabeza. Que la mente empieza a batallar, y hay peleas y hay decisiones. Y el templo le viene una tormenta fuerte y el templo empieza a tambalearse. Y el templo se empieza a rajar las paredes cuando nosotros tomamos decisiones enojados. Eso me lo enseñó alguien, no me acuerdo quién fue, pero me lo enseñó alguien que me dijo, nunca tomes una decisión cuando estés enojado, porque hay gente impulsiva que van tomando los esposos, el hombre va agarrando su maleta, me separo de esta mujer. Cálmate, no te lleves la maleta, arrodíllate y ora. Y la mujer coge la maleta, me voy. Son gente impulsivas. Esas son las tormentas que vienen a ocasionar grietas en las paredes, grietas en la cimentación. Por eso vamos a poner unas cuantas columnas la otra semana en el templo. Dios quiere, mis hermanos, como dice en el versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si hay un cristiano que está enojado porque le llamaron la atención y porque le hablaron fuerte, mi hermano, lo más importante es que te arrepientas y te alejes de ese pecado. Porque si no te arrepientes, eso va a causar muerte espiritual en tu vida. Nosotros tenemos que ser humildes para aceptar la reprensión. La Biblia dice, ¿cuántos se acuerdan de ese versículo que dice? Que, a ver si me acuerdo, dice que el hombre sabio, cuando lo reprenden, se alegra. Mas el necio se hace enemigo del que lo reprende. ¿Cuántos de ustedes han leído ese versículo? Entonces, mis hermanos, hay tormentas que nosotros podemos evitar. Hay tormentas que podemos evitar. Cuando alguien nos llama la atención y alguien nos dice, no estás actuando bien. Alguien que tenga autoridad espiritual. Y nosotros podemos tomar una decisión de pelear contra esa persona y no arrepentirnos, o de arrepentirnos y evitar la tormenta. Porque la tormenta nos puede acabar. La tormenta nos puede llevar a cometer a tomar malas decisiones y el templo se va a tambalear. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24. Aleluya, gloria a Dios. Allí mismo, pasando la hojita, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24 al 33, dice,
está hablando el apóstol Pablo, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mis hermanos, ¿quién les dijo a ustedes que la vida cristiana era una vida suave? ¿Quién les dijo a ustedes que no iban a haber tribulaciones? Sí, hay tormentas y hay huracanes y hay terremotos y hay ciclones y hay torbellinos. Hay cantidades de ataques que vienen de afuera y que vienen de adentro. Y nosotros que estamos creyendo que en la vida cristiana nosotros vamos a parar de sufrir. Mentira, mentira. Porque entre más unción usted tenga, entre más autoridad usted tenga en el mundo de las tinieblas, más ataques vienen, más ataques vienen. El diablo no va a atacar a un cristiano, a un templo que no ora, que no lee Biblia, que no va a la iglesia, que está en su casa, en la comodidad. No lo ataca, al contrario, le empieza a dar bendiciones para que se aleje de la iglesia. Pero el diablo, ¿a quién va a atacar más? Aquella persona que está convencida del llamamiento de Cristo, aquella persona que está convencida del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 24: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. ¿Ustedes saben por qué el apóstol Pablo dice 40 azotes menos uno? Porque resulta que los romanos tenían una ley que a nadie se le podía dar 40 azotes. No se podía, porque si le daban 40 azotes, ya no podían seguir azotándolo. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Ellos le daban a la gente 39 azotes. ¿Qué cosa, verdad? Le daban 39 y ellos descansaban y seguían dándole. Por eso a nuestro Rey Jesucristo, dice la Biblia, que a él lo azotaron 39 veces. Por eso él dice allí 40 azotes menos uno. Versículo 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Si cada uno de nosotros nos pusiéramos a pensar, si nosotros estuviéramos en esta situación, ¿qué diría nuestra familia? Tú no tienes que estar evangelizando por esos pueblos, yendo a esos lugares. Cuida tu vida, aléjate de la iglesia, aléjate de la pastora, porque mira, tu vida está en peligro. Pero eso hace parte, mis hermanos, del Evangelio de Cristo. Eso hace parte, todas estas tribulaciones y todas estas persecuciones hacen parte de la vida cristiana. Versículo 26 dice: en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Dentro de la iglesia también hay problemas, pero nosotros no queremos problemas en nuestra vida. No quiere decir que yo estoy llamando a los problemas en este momento, no. Solamente yo quiero decirles, mis hermanos, que el templo que usted y yo estamos construyendo, ese templo va a estar expuesto a situaciones. Cuando venga esa tormenta, cuando venga ese huracán, mi hermano, haga un ayuno bien hecho. No ayune como algunas personas ayunan, ¿verdad? Que ayunan pero no oran, sino que pasan hambre. Todo el día pasan hambre y no oran. Lo más importante del ayuno, usted se niega a la comida, pero usted saca tiempo para orar.
Entonces, cuando hay tormentas, hay que orar. Versículo 27. En ese versículo dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Muchos de nosotros de pronto nunca hemos pasado hambre, pero hay gente que no tiene hoy para comer. Hay gente que no tiene en su nevera nada, nada, no tiene ni agua fría. Pero Dios quiere que nosotros valoremos, mis hermanos, lo que tenemos en nuestra casa. Valoremos la paz que hay en la casa. Valoremos, mis hermanos, ese empleo que usted tiene. Aunque gana poquito sueldo, no importa. Dígale: Señor, gracias. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Que usted y yo valoremos. Hay países, mis hermanos, donde ustedes no pueden llegar a ciertas zonas rurales porque los secuestran. Centroamérica, Suramérica. Hay muchos países donde la gente está amenazada. Y nosotros, aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios, en esa parte, nosotros estamos tranquilos, que Dios guarde este país. Pero en Centroamérica y en Sudamérica hay amenazas todo el tiempo de secuestro. Se quieren secuestrar a los cristianos, quieren robar. Hay ciudades donde la gente no puede andar con el celular en la mano. Se te quitan los zapatos, te quitan una camisa cara. Te quitan la ropa y te dejan prácticamente sin nada. Que Dios nos ayude, dice el versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo, la función de él era esa, era fundar iglesias. Él iba a una ciudad y él preparaba ahí un grupito de personas y él instalaba una iglesia. Y hay muchas personas que tienen... digamos, oran por otros hermanos, oran por 20 hermanos, 30 hermanos, 50 hermanos, y usted también está involucrado en los problemas de esos hermanos, porque ellos te llaman: mira, ora por mí por esto, y tú terminas también metido en ese problema porque tú estás orando por ellos. Eso dice él. El apóstol Pablo dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Quiere decir que Dios es testigo de lo que Él está diciendo. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Muchos de ustedes no han vivido eso, pero hay cristianos que han ido a hacer una campaña de evangelización en un país musulmán y tienen que salir escondidos porque los quieren matar. Mis hermanos, la vida cristiana tiene recompensas grandes. La vida cristiana tiene recompensas maravillosas. Pero el Señor dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, mis hermanos. Vamos a leer allí mismo Segunda de Corintios capítulo 12. Ahí también hay otra tormenta fuerte. Versículo del 1 al 13. Vamos a leerlo todo. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado a hombre expresar. De tal hombre, él está hablando de él mismo, él está hablando del apóstol Pablo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso le dijo Jesucristo a él. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, ustedes me obligaron a ello. Yo debía ser alabado por ustedes, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no les he sido carga. Perdónenme ese agravio. Esta historia está muy bonita y está muy instructiva para nosotros. El apóstol Pablo, él está contando su propio testimonio. Él está contando que Dios, imagínense ustedes lo que él está diciendo, que Dios le envió un mensajero de Satanás que lo abofetea diariamente. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cómo fue la conversión del apóstol Pablo? Estamos hablando del templo, estamos hablando de las tormentas que llegan al templo, y esta tormenta llega cuando nosotros individualmente tenemos aguijones en nuestra vida. Un aguijón, por ejemplo, el aguijón del apóstol Pablo, él tenía un problema en los ojos. Dice la Biblia que de sus ojos caían como escamas y él no podía ver bien. Ahora, ¿por qué se dio esto? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la iniquidad que persiguió al apóstol Pablo, mis hermanos? Cuando él no era cristiano, antes de conocer a Cristo, él era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre piadoso, como dice mi mamá. Y el apóstol Pablo amaba a Dios, amaba la palabra, era un estudioso de la palabra, y él empezó a perseguir a los cristianos porque él pensaba que ellos eran de una secta extraña. Y entonces él conseguía cartas de los gobernadores y él entraba a las casas, sacaba a los cristianos y los mataba. Dice que él participó también en la muerte de Esteban, pero nuestro Rey Jesucristo lo llamó a su camino. ¿Cómo lo llamó? Dice que él iba camino a Damasco, iba con un grupo de personas. Se supone, ¿verdad?, que de pronto iba en algún carruaje o algo. Y dice que de pronto un resplandor del cielo lo iluminó, pero fue algo fuerte. Y dice que él cayó. Y la gente que estaba acompañándolo se fueron corriendo. Cuando él cayó, él quedó ciego y él escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, porque él se llamaba Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y cuando el ciego escucha esa voz, él dice: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Entonces para el apóstol, para Saulo de Tarso, fue algo impresionante quedar ciego en ese momento. Oyó la voz de Jesucristo. Él estaba persiguiendo a los discípulos de Jesucristo. Luego el Señor le habla a Ananías, a un hombre aparentemente insignificante, un hombre sencillo, y le dice: Ananías, vete a tal lugar. Le dio la dirección, todo, le dio las coordenadas. Allí tú vas a encontrar a Saulo. Necesito que vayas y le pongas las manos en los ojos. No que le vayas a pegar, no. Le pongas las manos en los ojos para que lo sanes. ¿Y qué dijo Ananías? Yo para allá no voy. Yo para allá no voy porque ese hombre ha matado un poco de cristiano y me puede matar. Me puede matar a mí. Y Jesús, a mí me encanta lo que el Señor le dijo. Le dijo: ves, Ananías, porque instrumento útil me es Saulo de Tarso, y yo le voy a demostrar a él lo que él va a sufrir por mí. Mis hermanos, esto es bien importante. El apóstol Pablo, él tuvo una tormenta permanente en su vida. Permanente quiere decir todos los días, todo el día, toda la noche, todo el día, toda la noche, hasta que se murió. Porque la Biblia dice que él tuvo unas visiones, él tuvo unas revelaciones. Dice la Biblia en el versículo 2, dice que él fue trasladado al tercer cielo. Allí lo dice, léalo conmigo, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, es el mismo. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ya nosotros hemos dicho
que la Biblia habla de tres cielos. El primer cielo es el cielo que nosotros vemos. Cuando usted sale y usted levanta sus ojos, usted ve ese cielo precioso en la mañana, en la tarde, en la noche. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es donde están las huestes espirituales de maldad. Todos los demonios están allá en el segundo cielo, impidiendo que las oraciones pasen, que las respuestas vengan, que los milagros. Ellos están allá fastidiando. Y nosotros desde aquí le hacemos la guerra a ellos. Los quebrantamos, los atamos en el nombre de Cristo Jesús. Y el tercer cielo es el cielo donde está Dios. Es el cielo donde, como dice la Biblia, donde está la luz inaccesible. Ahí está nuestro Dios. Y dice que el apóstol Pablo fue arrebatado hasta ese tercer cielo. Dice que él vio unas visiones preciosas, unas revelaciones preciosas. Y que dice en ese versículo, en el versículo 4, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. O sea, él escuchó tantas cosas que Dios no le permitió revelarlas. Él se las llevó con él. Entonces allí él se acordó de la tormenta diaria que él estaba viviendo. La tormenta diaria, su problema en los ojos, porque él oraba por la gente y la gente se sanaba. Él enviaba sus paños, su ropa, sus camisas y la gente se sanaba. Y dice la Biblia que él le pidió a Dios tres veces, sáname, Señor, mis ojos, en medio de las visiones, en medio de las revelaciones, sáname mis ojos por segunda vez, sáname mis ojos por tercera vez. ¿Y qué le dijo Dios? Que no lo iba a sanar. Le dijo, bástate mi gracia. Como quien dice, Pablo, te he dado mucho, mi gracia es suficiente para ti. Le dijo en el versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos un momentico al versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Cuando Dios encuentra un hombre, una mujer que él va a usar con poder, cuando Dios encuentra a un hombre, no importa la edad, puede ser un joven, puede ser un niño, puede ser un anciano, un hombre adulto, una mujer, porque Dios usa también a las mujeres, aleluya. Cuando Dios encuentra a una persona así, pero Dios sabe que ese corazón es orgulloso y que ese corazón es prepotente, que ese corazón es altivo, Dios tiene que mostrarle a esa persona que no se puede enaltecer. Allí lo dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Para evitar que Dios permita que haya una tormenta en nuestra vida permanentemente. Son los llamados aguijones en la carne. Aguijones en la carne, el caso de él. Él veía, pero de sus ojos caían escamas. Aguijones en la carne, cualquier problema físico que a usted no le permita una movilidad en un 100%. Y pueden haber muchos aguijones en la carne. ¿Qué quiere Dios? Humildad en nuestros corazones. Humildad, mis hermanos, para escuchar una reprensión. Humildad para escuchar un consejo. Humildad, mis hermanos, para escuchar cuando alguien te dice, lee la palabra, ora, mi hermano, busca a Dios, busca tu sanidad interior, trabaja con la iniquidad, quebranta la iniquidad, ponte a orar, mi hermano, todos los días una horita, y dile al Espíritu Santo que te muestre la raíz de la iniquidad, la raíz de los problemas. Mis hermanos, hay tormentas que vienen de afuera, hay tormentas que vienen de adentro, pero hay tormentas que Dios mismo permite en nuestras vidas para que nosotros no nos exaltemos, para que lo que Dios está dando en nosotros no nos haga daño. ¿Cuántos de ustedes han conocido, los hermanos que tienen más años en la vida cristiana, los grandes avivamientos que ha habido en el mundo entero? Grandes avivamientos, evangelistas, pastores, profetas que mueven 50,000, mueven estadios de 50,000 personas, 100,000 personas, campañas en terrenos abiertos. Yo he visto en la televisión campañas
que, a ver, en 3 días movieron casi 1 millón de personas en Indonesia. Ahí no se veía nada. Eso se veía nada más las cabecitas, las cabecitas. Entonces, estos ministros que Dios usa con poder, moviendo multitudes, Dios tiene que trabajar con ellos. Porque lo que Dios les ha dado les puede subir su ego. Y Dios no quiere eso. Por eso Dios permitió que el apóstol Pablo tuviera una tormenta diaria, un aguijón en la carne. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque ninguno de nosotros estamos llamados para vivir con un problema toda la vida. No, Señor. Nosotros no podemos vivir con una persona, los esposos, por ejemplo, que está amenazando, que está celando, que está pegando, que está maltratando. No, este es mi aguijón, este es el aguijón que Dios me ha dado. Yo no estoy segura que Dios te ha dado un aguijón así, porque la Biblia dice que el Señor nos ha llamado a paz. Los aguijones no tienen que ver con la gente, los aguijones tienen que ver en tu cuerpo. Y esas tormentas son difíciles. ¿Por qué? Porque hay un corazón, porque el apóstol Pablo, ¿por qué el apóstol Pablo era un hombre medio soberbio, medio arrogante, medio orgulloso? Porque es que él era un hombre muy estudioso, él había estudiado a los pies de Gamaliel, él mismo decía que él era fariseo de fariseo, él mismo decía que venía de la tribu de Benjamín, él mismo decía que era lo máximo, porque él era un hombre estudioso. Por ahí en la Biblia vamos a buscar ese versículo donde él cuenta su testimonio, mejor dicho, la hoja de vida del apóstol Pablo. Entonces, si nosotros somos gente soberbia, somos gente arrogante, somos gente altiva, nosotros vamos a estar sometidos a tormenta todos los días. Porque ¿sabe qué está haciendo Dios? Él está dándole martillos al corazón, dándole, 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 hasta que el corazón se vuelva humilde. ¿Cuántos de ustedes saben que hay gente que no aprende sino a los golpes? ¿Cuántos de ustedes saben, mis hermanos, que hay gente que le están aconsejando y le están diciendo y nada, no hacen caso? Entonces Dios tiene que tratar con esas personas y trata fuerte. Mis hermanos, el mensaje de esta noche es: las tormentas van a llegar, las lluvias van a llegar, los huracanes van a llegar, pero no seamos nosotros los que provoquemos esas tormentas. No sea nuestro comportamiento. Si usted antes de venir a Cristo tuvo una vida parecida a la del apóstol Pablo, usted de pronto mató a alguna gente, usted violó un poco de mujeres, o usted fue un hombre malo, perverso, usted fue una mujer mala, perversa, mi hermano, preste la atención a su vida espiritual y empiece, mi hermano, a trabajar en su vida derribando toda iniquidad. Para eso se requiere tiempo. Y para eso se requiere que usted saque una hora diaria a solas con Dios. Si ha habido un pasado fuerte, que usted fue un brujo, usted fue una bruja, si usted fue un hechicero, si usted, a ver, ¿qué otro ejemplo podemos dar? Si usted era de las personas que compraba la mata de sábila, se leía las manos, las cartas detrás de la puerta, tenía el poco de estampitas, todas estas situaciones, esos son pecados grandes que nosotros muchos lo hicimos en el pasado. Cuando venimos a Cristo, mi hermano, esa iniquidad hay que romperla, hay que dedicarle tiempo a la vida. Pero lo que pasa es que el cristiano está muy ocupado trabajando en las redes, en WhatsApp, en el internet, en todo y todo, y van dejando su vida interior, la van dejando ahí, y van los problemas siguiendo y no se resuelven. Dios quiere que nosotros trabajemos. El apóstol Pablo, con todo lo que Dios lo usó, porque a él fue que Dios le reveló estos secretos del templo espiritual que Dios quiere, fue al apóstol Pablo, y Dios permitió que en él hubiera una tormenta permanente para que él no se le subiera el ego, para que él no se le subiera el apellido. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que en este tiempo hay ministros en diferentes partes del mundo que están cobrando por ir a orar por un enfermo, pero no cobrando, mira, ayúdame con la gasolina, ayúdame con algo, no, sino una tarifa? Cobran, no, yo voy a cobrar $10,000 por ir a aquella iglesia a predicar. Eso no se puede, eso no se puede. Por eso es que Dios permite ciertos aguijones. Ahí él lo dice en el versículo 7,
para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Mis hermanos, Dios tiene un poder sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo, que tiene unos dones preciosos, dones de sanidades, dones de lenguas, interpretación de lengua, dones de ciencia, dones de fe, dones de milagro, y ese poder Dios lo quiere derramar en sus hijos, y nosotros tenemos que prepararnos para que Dios nos mire a nosotros con misericordia y Dios diga: este hombre puede manejar esos dones, y este hombre no va a cobrar por sanar a los enfermos, este hombre no va a cobrar por hacer milagros, este es un hombre correcto, un hombre de Dios. Es importante, la Biblia dice que todo obrero es digno de su salario, y si alguien va a orar a un lugar, hombre, se le colabora con la gasolina, se le da un almuerzo, porque la persona está invirtiendo un tiempo. Pero nosotros, volviendo al tema de las tormentas, nosotros no vamos a provocar tormentas en nuestra vida por palabras despectivas que nosotros digamos, palabras ofensivas. Muchas veces nosotros, cuando estamos enojados, hablamos hasta mal de Dios. Eso no se puede. Que Dios nos ayude. Vamos a pasar a este versículo. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, pasando las hojas a mano derecha, gloria a Dios, capítulo 1 del 12 al 26, aleluya, ¿cuántos lo tienen? Filipenses capítulo 1 del 12 al 26, vamos a leerlo, gloria a Dios, amén. Dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, que por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para nuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en ustedes. Ahí había una tormenta fuerte, mis hermanos. El apóstol Pablo estaba preso. El apóstol Pablo estaba pasando situaciones difíciles. Y dice la Biblia que ese hecho, de ese trabajo, de ese problema que él tenía, dice que eso ayudó a la iglesia. Ayudó a que la gente predicara más la palabra, que la gente predicara más el evangelio. Muchas veces, mis hermanos, los problemas que pasan en nuestra vida, eso ayuda. Y dice allí en el versículo 12, dice: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que de pronto en una familia, supóngase usted es cristiano y en su familia hay varias personas, tiene hermanos, tiene tíos, tiene cuñados, pero ninguno es cristiano? Entonces Dios permite que pase algo, se muere una persona. Y ese dolor que hay en la familia porque se murió esa persona, ese dolor ayuda a que muchos otros conozcan de Cristo. Porque el día del sepelio la gente está triste y usted que es cristiano, usted se va a levantar y usted va a predicar. Y viene su pastor y lo apoya a usted, y el pastor también predica, y toda su familia que no quiere oír de Cristo,
ese día en el sepelio, como están conmovidos, ese día escuchan el mensaje y ese día Dios los toca. El apóstol Pablo está diciendo que muchos de los problemas que nosotros pasamos redundan para el progreso del evangelio, mis hermanos. No sé si me estoy explicando bien, porque veo las caritas como un poquito perdiditas. Las de ustedes no, ustedes están allá concentrados. Gloria a Dios. Hay problemas en nosotros. Hay problemas en nosotros que van a redundar en el progreso del evangelio. Muchas veces hay una persona en cuidados intensivos y la familia no oraba, la familia no leía Biblia, pero como hay alguien en cuidados intensivos, ahora se une toda la familia y empiezan a hacer cadenas de oración y empiezan a reunirse y vamos a orar en la noche y vamos a clamar, y allí el evangelio de Cristo está creciendo por una tormenta que hubo, mis hermanos. No hay que, amén, amén. No hay que tenerle miedo a las tormentas. Dios sabe lo que está pasando. Lo más importante en las tormentas, que es que el templo esté bien fuerte. Amén. Que el templo tenga una buena cimentación, que el templo tenga unas buenas paredes, tenga un buen techo. Por eso la otra semana le vamos a poner unas columnas, porque con las tormentas que han venido se han debilitado las paredes y vamos a poner unas columnas, mis hermanos. La palabra de Dios es sabia y el apóstol Pablo dice en este versículo, en el versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Muchas veces hay gente que te ve que tú tienes un problema. El apóstol Pablo tenía una tormenta, estaba preso. ¿Y qué hacían los enemigos de él? Empezaban a predicar a Cristo como para darle envidia a él, por contienda, no sinceramente. Le voy a demostrar que está preso, que yo también puedo reunir gente. Y él lo decía ahí: quieren añadir aflicción a mis prisiones. Pero él decía: no importa. Allí lo dice. Dice en el versículo 18: que entonces, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hay gente que te quiere hacer daño y entonces ellos empiezan: oh no, yo me voy de la iglesia, me voy para otro lado. Y se empiezan a comportar como buenos cristianos. Cuando estuvieron en tu iglesia, no oraban, no leían Biblia, iban cuando ellos querían, pero una vez pelearon contigo y se fueron para otra iglesia, son los mejores cristianos. Van todos los días, leen la palabra porque quieren provocarte. Pero el Señor te dice en esta noche: no estés pendiente de esas cosas, porque el que está ganando es Cristo, el que está ganando es el evangelio de Cristo. Dios está diciendo en esta noche que hay tormentas que vienen a nuestra vida, pero son tormentas que están ayudando al progreso del evangelio. Son tormentas que están ayudando a que el evangelio de Cristo se extienda. El Señor quiere darnos sabiduría. Dios no quiere que nosotros estemos en una caja, encerrado, llorando: Señor, ¿por qué este aguijón? Señor, quítame este aguijón, como estaba el apóstol Pablo. Señor, mira la gente cómo me está envidiando, mira la gente cómo me está provocando. No, el Señor quiere que nosotros estemos cimentados fuertemente. Gracias, Dios mío, por estas tormentas que están llegando. Voy a orar. Señor, si en mi vida hubo un pasado fuerte, que lo hablamos hace ratico, voy a dedicarme, Señor, a estudiar temas de la iniquidad para romper toda esa iniquidad, mis hermanos. Yo quiero decirle que la iniquidad persigue por años y por años y por años y por años, no solamente al cristiano, pero a los hijos del cristiano y a los nietos y a los bisnietos. Por eso, si usted tiene fuerza todavía, si usted tiene ánimo todavía, mi hermano, quebrante esa iniquidad todos los días en su vida, en su familia. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este tema precioso que Él nos ha dado acerca de las tormentas que llegaron a destruir el templo. Pero este templo está fundado sobre la roca. Y aunque vengan los vientos, aunque vengan las lluvias, no lo tumbarán, porque la roca es Jesucristo. Jesucristo te sostiene, mi hermano. Jesucristo no permite que esos aguijones te vayan a deprimir. Jesucristo no permite que esos aguijones te vayan a ponerte triste. En esta hora te damos toda la gloria, Señor, la alabanza, la exaltación, Padre. Gracias por este tema, Señor, porque tú nos estás hablando, Señor, que nosotros tenemos que estar
estar pendiente, Dios mío, de los problemas que hay en la casa, los problemas que hay en el trabajo, los problemas que hay en la calle, los problemas que hay en la iglesia. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque nosotros no vamos a estar dormidos, no vamos a estar con los ojos cerrados, no vamos a estar sordos a lo que está pasando. Hay una realidad que está pasando alrededor y usted va a tomar sus armas espirituales, usted va a orar, usted va a ayunar en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias en esta hora, Padre Santo, por cada uno de los hermanos que vinieron a la iglesia Cristo Reina. Señor, bendícelos, bendice sus hogares, bendice sus familias, sus empleos. Te doy gracias por la vida de Juan Carlos Mojica, bendícelo a él y a su esposa Ruth Guzmán, bendice la vida de Esperanza Palomino en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por la vida de Carmen Angulo, Dios mío, bendícela a ella, a sus hijos, bendice la vida de Gustavo Zúñiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias por la vida de la hermana Janet Parma, Dios mío, bendice la vida, Señor, de Fernando Mora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias por la vida de Gladys Gutiérrez Balseiro, Dios mío, en esta hora, Padre, te pido que la ayudes, Señor, que la levantes con poder. Bendice la vida de la hermana Yomaira, la vida de Gustavo Andrés, Señor. Ayúdala a ella, Señor. Ayuda a su hijo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Libera, Dios mío, cualquier problema. En esta hora te doy gracias por la vida de la hermana Cassandra. Bendícela en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la vida de Marelvi, Señor. Ayuda a sus hijas. Ayúdala en su empleo, Señor. Gracias por la vida de Paola Zúñiga, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que la ayude, Señor. Ayúdala a ella. A su esposo Edward, gracias por la vida también de Edward García. Te pido que lo guardes, que lo bendiga, Señor. Bendice la vida, Señor, de Vicky Rodríguez. Gracias, Dios mío, por su esposo, por sus hijos. Bendice la vida de Yaumara Carvajal en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a Rosy Ahumedo, a su hijito, a sus hermanas. Gracias, mi Cristo bendito. Te doy gracias, Señor, en esta hora por la vida de Elvia Mogollón, Señor. Bendice a Elvia, bendice a su familia que está con ella en la transmisión. Bendice la vida de Patricia Méndez, estamos clamando, Señor, para que tú respondas a sus peticiones. Gracias por la vida de la hermana Paola Cardoso, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la vida de Ani Savi, en esta hora te pido que levantes a Ani Savi, Dios mío. Bendice la vida del hermano José Córdoba, de Claudia Córdoba, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la vida de Wadi Bedrán, Señor, bendícelo. Bendice la hermana Jenis Contreras, en esta hora te pido, Señor, que tú la levantes con poder. Bendice la vida de Idalia Busto, Señor, gracias, porque tú la estás preparando, Señor, para grandes cosas, a Idalia, Señor. Bendice la vida de María Mengual, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por la familia de María, Padre. Gracias por la vida de María Ketty, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice su hijito, bendice su economía, Señor. Bendice la vida de Alicia Lister, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a Apo, bendice a Lourdes, Señor, a Jackie. Gracias por la vida de Milena Zúñiga, bendice, Dios mío, a Josefina, bendice a Eugenio Bolívar, a Edwin, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por la vida de la hermana Esther, bendícela, Dios mío. Gracias por Elizabeth Sánchez, en esta hora te doy gracias, Dios mío, por el hijo de Elizabeth, por sus nietos, amado Dios. Bendice la vida de Consuelo Piciotti, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por la hermana Marlanda Rivera, en el nombre de Cristo Jesús. Bendícela, bendice a María Olivera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias, Dios mío, en esta hora, porque tú sanas, Dios mío, a Oliver Casallas, tú lo sanas, Señor, la sangre de Cristo se derrama en él. Bendice la vida de la hermana Milagros Galos, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a Julia Chalhub, en esta hora te damos gracias, Dios mío, por la vida de Julia. Gracias, Dios mío, en esta hora, por la vida del hermano Cefi González, te pido que lo bendigas, guárdalo. Bendice la vida de Mariflor Villa, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la vida de Lucelli, Dios mío, bendícela a ella, a su familia.
Bendice a Rosario Rojas en esta hora, Padre. Te pido, Señor, que tú la guardes, Dios mío. Bendice la vida de la hermana Ana Pico, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias por la vida de la hermana Rosalba Velázquez, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios grande, eres un Dios poderoso. Bendice la vida, Dios mío, de Sara Angulo. Bendice la vida de la hermana Luceni Pacheco, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a Mónica Torrado, Señor. En esta hora te pido que guardes a su familia también. Bendice la vida de Claudia Martínez. Gracias, mi Cristo bendito, por Narcisa Batista, Señor. Bendice a su familia. Padre, bendice la vida de Nubia Pineda. Bendice a Jenny Cárdenas, Señor. Gracias por la salud de Jenny. Oro por la vida de Jailin Morales, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por la vida de Wilson Fernández. Bendícelo, bendice a Marielena Villadiego. Bendice, Dios mío, la familia de Marielena, Señor, los planes que ella tiene. Gracias por la vida de Miguel Wilches. Te pido que lo bendigas. Bendice a Enid de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, Dios mío, por la vida de Ruby Sánchez, Señor. En esta hora te alabamos, te exaltamos, Señor. Tú eres Dios poderoso, Dios mío. Aquí estamos, un grupo de personas, un grupo de tus hijos, que anhelamos, Señor, que tú nos sigas preparando para la venida de Cristo, que nos sigas preparando para el rapto de la iglesia. Queremos partir contigo, no queremos quedarnos, Señor, en la tribulación. La iglesia se va con Cristo, Dios mío. En esta hora te pido que podamos dormir en esta noche en paz. Quita, Señor, todo espíritu maligno, íncubo, súcubo. Yo lo ato en esta hora. No tiene poder en la vida de mis hermanos, Señor. Se quebranta toda pesadilla, se quebranta todo ataque del diablo en el sueño. En esta hora, Dios mío, estamos declarando que tú nos guardas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, mis hermanos. Aleluya, denle ese aplauso a Dios. Alabe a Dios en esta hora, exáltele, exáltele, glorifique su nombre. Te damos gracias, amado Rey. Oh Señor, tú eres bueno. Aleluya, mis hermanos, muchas gracias. Podemos sentarnos. Le damos gracias a Dios también por los hermanos que estuvieron todo este tiempo en la clase. Ha sido una clase preciosa, porque las tormentas eran tormentas diferentes que las que estudiamos la semana pasada. Que Dios me los bendiga, que tengamos una noche de bendición y de paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.